García y en este video les voy a enseñar a ustedes cómo elaborar un moño con colitas. Para este trabajo vamos a necesitar los siguientes materiales. Para elaborar este moño vamos a utilizar listones de 3 pulgadas de ancho. Vamos a cortar 2 tiras de 5 pulgadas de largo. Después de cortar ambas tiras, no se les olvide quemar las orillas para que el listón no se nos vaya a deshilar. Después de hacer esto, vamos a doblar nuestro listón a la mitad sin doblarlo totalmente. Vamos a quemar esta parte de aquí arriba, igual aquí abajo, para que se marque y nos podamos guiar. Hacemos lo mismo con la otra tira. Ahora vamos a cortar 2 tiras listón estampado 3 pulgadas de ancho. Vamos a cortar 2 tiras de 17 pulgadas de largo. Vamos a doblar el listón a la mitad. Quemamos para guiarnos. Hacemos lo mismo con la otra tira. Después de hacer esto, como podrán notar, nuestro listón está parado. Lo vamos a voltear y el listón va a quedar boca abajo. Vamos a colocar nuestro listón negro arriba, uniendo mitades con mitades. Vamos a tomar una aguja, la metemos de este lado y la sacamos acá arriba. Asegúrense de hacerlo en mitades con mitades. Ahora vamos a tomar este lado y lo vamos a doblar agarrando un poco de listón negro de esta manera. Lo volvemos a doblar de esta manera. Al hacer esto nos tiene que quedar 2 centímetros más afuera de la mitad, se llama 2 centímetros de distancia de la mitad. Agarramos un clip, tomamos y sujetamos. Ahora vamos a doblar este listón hacia atrás. Tomamos nuestro clip y sujetamos. Vamos a hacer lo mismo de este lado, doblando con un poco de listón negro hacia abajo. Nuevamente lo volvemos a doblar de este lado y nos aseguramos que nos quede 2 centímetros más adelante de la mitad. Doblamos hacia atrás. Así nos debe de quedar nuestro rectángulo. Vamos a sacar nuestra aguja. Ahora vamos a hacer lo mismo con la otra tira de listón. Volteamos, colocamos el listón negro en medio. Nuevamente asegúrense de que lo hayan hecho en las mitades. Después de hacer esto, nuevamente vamos a doblar nuestro listón, pero esta vez de este lado. Este lado vamos a hacer primero. Lo vamos a doblar tomando un poquito de listón negro hacia abajo. Lo volvemos a doblar. Asegúrense de que les quede 2 centímetros más adelantito de la mitad. Sujetamos con clip.
Ahora doblamos hacia atrás. Tomamos nuevamente el clip y sujetamos. Ahora hacemos este otro lado, igual doblando un poquito de listón negro hacia abajo también. Doblamos. Nuevamente nos aseguramos que nos quede 2 centímetros más adelante de la mitad y doblamos hacia atrás. Tomamos nuestro clip y sujetamos. Bueno, asegúrense que los rectángulos tengan el mismo tamaño. Se voltean y tenemos lado derecho y lado izquierdo. Bueno, ahora sacamos nuestra aguja, cortamos este listón sobrante. Igual lo hacemos de este otro lado. Quemamos para que nuestro listón no se nos vaya a deshilar. Ahora tomamos nuestra aguja con hilo y comenzamos a coser. Vamos a comenzar a coser de este lado. Bajamos nuestros clips hacia abajo para que podamos coser a gusto. Comenzamos cosiendo de esta esquina para que esta esquina nos quede doblada hacia atrás y nuestro moño tenga mejor forma. Igual en esta esquina asegúrense de que la última costura ustedes suban hacia arriba para que esta esquina también nos quede hacia atrás. Ahora del otro lado subimos, ponemos los clips hasta acá arriba y continuamos cosiendo de este lado, asegurándonos de que esta esquina quede doblada hacia atrás. Y que esta esquina igualmente quede doblada hacia atrás. Removemos nuestras pinzas. Jalamos. Y amarramos. Así nos debe de estar quedando nuestro moño. Recuerden asegurar doblemente, triplemente, lo suficiente, o sea, hasta que ustedes crean que el moño está suficientemente asegurado y que no se nos va a despegar. Igual pueden pegar con silicón. Aquí he elaborado otro moño de este mismo listón. Igual ustedes ya con esto pueden usar el moño de esta manera, le ponen una pinza atrás y le ponen una cinta alrededor y ya quedó un lindo moñito. Yo al mío le voy a agregar colitas porque quiero que luzca más el diseño del listón de 3 pulgadas. Bueno, ahora vamos a cortar una tira de listón sólido color negro de 13 pulgadas de largo. Vamos a cortar listón estampado en 11 pulgadas de largo. Ambos listones son 3 pulgadas de ancho. Bueno, ahora vamos a doblar este listón a la mitad. Quemamos para guiarnos. Hacemos lo mismo con el listón de 11 pulgadas de largo. Quemamos. Tomamos una pinza. Ahora vamos a cortar hacia arriba. Hacemos lo mismo. Recuerden quemar las orillas. Después de hacer esto, agarramos nuestros listones, los extendemos y los encimamos arriba de cada uno, uniendo mitades con mitades. Y comenzamos a coser. Oh,
ahora lo que vamos a hacer es unir estas dos partes cosiendo. Qué lindo ha quedado el moño. Ahora toman su clip y pegan atrás con silicón caliente. Después de hacer eso, agarran su listón 3/8 y enredan todo alrededor. Vean qué lindo ha quedado este moño. La verdad es que está hermosísimo. A mí me súper encantó. Yo miré este diseño de moño en un moñito pequeño. Creo que era 1.5 pulgadas de ancho el listón que estaban utilizando. Pero como yo tengo mucho listón de 3 pulgadas, traté de sacar la medida en 3 pulgadas. Y bueno, yo le agregué las colitas porque siento que las colitas nos dan mejor vista al moño cuando el moño está doblado y no se aprecian bien las imágenes. Las colitas dejan un poquito más de diseño. Pues apenas lo estuve practicando. Ayer hice yo este primer diseño. Siento que también se mira bonito, solamente que aquí es más retirado. Y pensaba poner este centro, pero creo que le queda más este centro de pedrería. Se mira muy, muy bonito. Como no sé el nombre, si yo tuviera que ponerle un nombre, tal vez le llamaría ojitos por los... Esto que está aquí parecen ojos. Pero bueno, ahí está el resultado final. Súper lindo para seguir dándole uso a nuestros listones de 3 pulgadas de ancho. Bueno, esto es todo por hoy. Si les ha gustado el video, si les ha servido en algo, no olviden suscribirse a mi canal, regalarme un me gusta y compartir. Se los agradecería muchísimo. Pasen lindo día. Hasta pronto.